Oye, ¿y esta joyita? Está mejor que la casa de tu dulce tía Alicia. Cualquier lugar sin ella es lindo. Este departamento es herencia de mi madre. Qué raro que no fuera donde Alicia es tu única familia en Lima. Mejor dicho, qué raro que no te capturó. Como anda en la casa de fortunas. Pablo, no seas tan sincero. No te preocupes. Me conozco bien. Y si me llamó como 10 veces para convencerme de que debía dejar a mi padre, al final me convenció. De lo que no me convenció fue de irme a vivir con ella. Me imaginé. ¿Cómo anda como loca con eso de que Claudio la plantó? Ese siempre fue un pelele. ¿Quieren tomar algo? ¿Qué? ¿También tienes bar aquí? Aquí no. Pero aquí sí. Mi papá está preguntando por ti. Voy. ¿Y ahora qué hice? ¿Por qué me miras así? Estoy tratando de adivinar. ¿Cara de qué tienes? Ay, tía, si me estás tomando el pelo, no estoy de humor. Ah, ¿tu padre se atrevió a resondrarte? Bueno, pues... qué milagro, ¿eh? Peor que eso. Me enfrentó con mi realidad. Ahora no puedo huir. Tengo que tratar de ponerle remedio a todos los errores que cometí. ¿Tú estás bien, criatura? No. No puedo estar bien. No me soporto a mí misma. ¿A dónde vas? Voy a pedirle perdón a Doña Rosa. Seguramente te va a cerrar la puerta en la cara. Lo sé. ¿No te importa? Sí, me importa. ¿Sabes? Mientras conversaba con mi padre, pensé en poner 1000 excusas. En decir que me iba de viaje. Como hacías siempre que tenías un problema. Tú me dijiste hace muy poco que yo ya era una mujer. Y que tenía que hacerle frente a mis propios errores. ¿Y eso te lleva a humillarte? Eso me obliga a cumplir una promesa. Y yo le prometí a él que iba a ser la hija que él hubiera soñado tener. Y lo voy a hacer. Valeria, respóndeme una cosa de todo corazón. ¿Esto lo estás haciendo por tu padre o por Chalo? Yo creo que Pablo y yo nos tenemos que ir. Este señor tiene que trabajar mañana. No, yo no quiero. Aquí nos quedamos. No, nada que nos quedamos. Esos deben ser los vecinos que vienen a quejarse. ¿Tú aquí? ¿Qué es esto? Hola, Alicia. Qué gusto. Lamento no poder decir lo mismo. Alicia, no me obligues a recordarte que esta es mi casa y ellos mis invitados. Creo que nosotros nos vamos. Dije que nos vamos. Pero si dijimos que nos quedamos hasta mañana. Vamos. Oye, como en los viejos tiempos. Lucho, hola. Por favor, no es necesario que se vaya. No te preocupes, Martín. Nosotros entendemos que tu tía quiera conversar contigo a solas. Hablamos mañana. Así está mejor. Eso de rodearse de viudos depresivos y pobretones trae mala onda, sobrino. Mejor alejarse de esa gente. Siendo así, Alicia, será mejor que me dejes solo. No tienes nada que hacer en esta casa. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras a inquietar a mi madre. Yo no he venido a molestarla. Por lo que yo sé, es lo único que sabes hacer. Lárgate. No quiero que mi madre te vea por aquí. Mira, sabes,
Yo estoy cansada de esta lucha constante. Una lucha que tú empezaste. Lo sé. Y sé que no tengo perdón. Sé que me burlé de ti. Pensé que tú eras poca cosa. Y resultó ser que la poquita cosa era yo. ¿Tú crees que me voy a dejar envolver por tus mentiras otra vez? ¿Mm? La otra vez hiciste la mansita para burlarte de mí. Te conozco. ¿Sabes? Cuando vi que mi papá se estaba muriendo por mi culpa, yo me di cuenta que había desperdiciado mi vida de la peor manera. Me di cuenta de que nunca le había dicho cuánto lo amaba y cuánto lo necesitaba. Y yo, desesperada, me quedé junto a su cama y recé. Y lo único que le pedí a Dios fue que me diera una oportunidad. Una sola. Para pedirle perdón. Y me di cuenta que yo no me merezco ni su perdón ni el de nadie. No me des explicaciones. Recordé la fiesta. Y vi una mujer insensible y vacía, burlándose de ti y de tu mamá. Y sentí mucha vergüenza y mucho dolor. Chalo, esa mujer no merecía vivir. Y aunque no me creas, se murió. Por favor, perdóname. Tienes razón, Valeria. No te creo. Por lo menos, permíteme pedirle perdón a tu madre. Aunque sea para que me insulte, para que se desahogue y bote todo ese rencor que siente por mí. No. Vete. Tú no tienes nada que hacer aquí. Ni siquiera tengo derecho a humillarme. Tú no te mereces nada. Siento como si hubiera vuelto a la vida. Ahora presiento que vamos a encontrar a Cristina. Tal vez Chalo nos podría ayudar. Él tiene el dinero suficiente y también la voluntad. Déjame contarle lo de Cristina. Déjame decirle que tuvimos una hija antes que Valeria y que no murió. ¿Qué dices? ¿Qué pasó con Cristina? ¿Dónde está? Mamá, ¿y Cucho? No sé qué hace. Ni siquiera quiso tomar desayuno. ¿Que no quiso comer? ¿Está enfermo? Buenos días. ¿Qué es eso? Este es mi descansómetro. Lo que hace este por no trabajar. Ya vamos, oye. Desayuna, que tenemos que ir a la fábrica. Apúrate. Esa tabla está buena para planchar. No hay nada que hacer. Por eso los jóvenes genios no surgen en este país, pues. Sí. Vamos, genio. Espérate, mira. Este es un diseño que sirve para descansar. Lo pones así, contra la pared, te pones de cabeza y así tu cerebro recibe una buena cantidad de sangre, ¿entiendes? No es que no quiera trabajar. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho más esto del trabajo creativo. No eso de andar cargando bultos. Me has convencido. O sea que va a seguir de vago. No, todo lo contrario, mamá. A partir de ahora, Cucho va a trabajar y estudiar a la vez. ¿Ah, sí? Ah, tienes toda la razón. Un genio como el tuyo no se puede desperdiciar. ¿Tú crees? Claro que sí.
Claro que mi mamá tiene razón también, ¿no? No puedes pasártela de vago, así que ¡vamos! No es lo que tú crees, Mercedes. Ya te lo dije, son cosas del pasado. Tú sabes, Leonardo y yo pensamos siempre en Cristina. ¿Sabes cuánto nos afectó su pérdida? Eso es todo. Yo... Mercedes, por Dios, ¿qué estás pensando? Hasta donde yo sé, Cristina murió en un accidente durante un viaje. ¿O me equivoco? No te equivocas. Entonces, Leonardo, ¿por qué la buscan? Buenos días. ¡Qué madrugadores! Bueno, yo solo venía a decirte que ya firmé el alta. Con permiso. ¡Juanita! ¡Juanita! ¿De dónde saliste, Juanita? Juanita, no me oyes. Te estoy hablando. Por lo menos respóndeme. ¿Por qué no me hablas? Porque... porque ayer usted me prohibió que le dirigiera la palabra el resto de mi vida. Ay, qué literal, Juanita. No es que sea metiche, señorita, pero yo la quiero mucho. Y ayer estaba triste. Y a mí no me gusta verla tan triste. Sí, Juanita, tienes razón. Ayer ni yo me soportaba. Disculpa. Ay, no sé, aquí la culpa la tiene Chalo. ¿Quién no se va a enamorar de él? Ahora, lo que sí le digo, señorita, es que no se haga la loca. Juanita. No, eso del odio, lo odio, nada que ver, señorita. Usted se lo nota a leguas, que se muere por él. Juanita, hazme el favor de guardar tu lugar. ¿Aló? Sí, mami, hola, dime. No te preocupes, yo le digo. Está bien, mami. ¿Te pasa algo? No, hija. No, no pasa nada. Dile a Juanita que tenga todo listo, ¿sí? Un beso, chao. Valeria sabe que tiene una hermana. Mariana, tú a mí no me engañas. Leonardo y tú dirán lo que quieran, pero yo sé muy bien lo que oí. Ustedes dijeron, todos dijeron que ella había muerto en un viaje. Mentí, Mercedes. Leonardo no quería que esto se convirtiera en un escándalo. Cuando Natalia se la robó, yo entré en crisis y estuve muy mal. Pero dime una cosa, ¿no buscaron a la policía? ¿No avisaron? ¿No las buscaron? Por cielo y tierra. Leonardo contrató investigadores privados, pero ella se había ido del país. Para ocultar que Cristina había desaparecido, no permitimos visitas ni salidas. Pensábamos encontrarla. Por eso no me dejaron volver a Lima, ¿eh? Por eso no querían que yo la viera. Así es. Buenos días, Delia. Hola, Chalo. Mira, me pidió. ¿Hasta que se animó? Bueno, no se animó. Lo animaron. En 10 días se muda Arequipa por cosas de trabajo. Así que vas a tener que buscarte otra secretaria. Qué pena. Te voy a extrañar mucho, don Leonardo, también. Pero la verdad me alegra por ti, ¿eh? Sé cuánto lo quieres. Ah, pero no te preocupes. Antes de irme voy a entrenar bien a una secretaria para que te ayude. Ah, y tampoco me voy si no sabes bien computación. Palabra. Ay, perdón. No, no te preocupes. Es mi primo. Buenos días, señorita. Buenos días. Cucho va a ser tu mensajero, Delia. Ah, bienvenido, Cucho. Puedes llamarme Delia, a secas. Oye, ojo con este, ¿eh? Que le das la mano y se va hasta el codo. Explícale qué es lo que tiene que hacer. Ah, otra cosita, Delia. Necesito que encuentres una escuela para genios o algo así. Resulta que para inventar, Cuchito es muy hábil. Pregúntale lo que sabe hacer. Me engañaste durante 25 años. A mí. Es que tú la querías tanto. Tenía miedo de que no me perdonaras. Tenía miedo de que me culparas como lo hacía Leonardo. ¿Leonardo te culpaba? Me decía
que si Natalia se pudo robar a la niña, fue porque yo la dejé. Es que yo le tenía demasiada confianza. Dejaba que la sacara a solas. Yo tuve la culpa. Ay, Mariana, Mariana. Pobre Mariana. Pero escúchame una cosa, Mariana. Perdona a mi hermano. Perdónalo, por favor, perdónalo. Pero no le digas nada. Por favor, no lo recrimines. Ha pasado tanto tiempo. Ahora lo que importa es encontrar a mi hija. Pero han pasado 25 años, Mariana. No importa. Yo la voy a encontrar. No voy a morirme sin volver a verla. Sin volver a oír su voz. Así como la perdí, así la voy a encontrar. Te lo juro. Bueno. ¿Qué es eso tan urgente? Lucho, ¿es cierto que enviudó? ¿Cómo sabes? Alicia me lo contó anoche. ¿Qué pasó, Pablo? Un accidente en el auto. Después de una pelea, ella iba manejando muy rápido. Lucho la seguía en su carro, trató de detenerla, pero este la estrelló. Murió instantáneamente. Ahora se culpa por su muerte. Tenemos que hacer algo, Pablo. Traté de convencerlo para que volviera a trabajar, pero Lucho no piensa hacer fotos nunca más. Así la conoció. Yo siempre le decía que no se había enamorado de ella, sino de sus fotos. Lo único que lo hizo reaccionar un poco en estos días fue lo de la recaída de Leonardo. Pensamos que se moría. Pobre Valeria. Realmente. Parece que todo fue su culpa. Tú sabes lo caprichosa que es Valeria. Tengo que ir a verlo. ¿A él? ¿O a Valeria? Ahora a descansar. Nada de trabajo. Y nada de llamadas, Juanita. Don Leonardo, qué bueno verlo de nuevo. Ni que hubiera ido a la guerra. Bueno, más o menos. Debes saber que tiene una hermana. Cuando lo sepa, va a comprender muchas cosas. Tengo que decírselo. ¿Quiere algo de tomar? No quiero nada. Sí, Juanita, hazle una taza de té. Y nada de café en esta casa. Sí, señorita. Permiso. Valeria, necesito hablar contigo. ¿Es muy urgente? Mucho. Ven. Ya vengo. Y nosotros a descansar. Vamos. Entre Valeria y yo, las cosas terminaron hace mucho tiempo. Valeria sigue como siempre, ¿eh? Media frívola, inquieta. Sin muchas ganas de poner la cabeza en su lugar. Pablo, Valeria es muy noble, muy frágil. Pocas personas la conocen como la conozco yo. No sé, hermano. Pero si lo que quieres es volver con ella, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Todo lo contrario. Yo quiero mirarla con otros ojos. Tía, por Dios, no me tengas así. Hablaste con Germán. Mi papá está mal. No se trata de eso, Valeria. Se trata de ti y de... Yo no quiero hablar de eso. Ya sé lo que me vas a decir y no quiero. ¿Lo sabes? Sí. Hay un momento en la vida que... que parece que las cosas que haces se vuelven en tu contra. Y que la vida empezara a cobrarte uno a uno todos tus errores. Sí, es cierto. Es inútil, tía. Contigo no puedo fingir. He caído en mi propia trampa. Una trampa sin salida. Valeria. Valeria, ¿qué te pasa? Estás llorando. Que me he enamorado, tía. Estoy enamorada de Chalo. Y él me desprecia. No tenías derecho a meterte así en mi vida, Valeria.
tenías ningún derecho. Sí, Delia, dime. Don Leonardo te llamó por el otro número. Dice que por favor vayas a verlo a su casa. Está bien, Delia, gracias. No voy a ir, Valeria. No pienso volver a verte la cara nunca más. Yo respondo. No, tía, deja. ¿Aló? 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 ¿No respondieron? ¿Estaba llorando? ¿Será que don Leonardo se ha puesto mal? Tía, prométeme que no le vas a decir a nadie lo que te conté. Ay, Valeria, ¿acaso tengo yo cara de chismosa? Dime una cosa, hija. ¿Realmente tú crees que él es el hombre de tu vida? Tía, si el amor existe, debe tener sus ojos y sus labios. Me besó, ¿sabes? Y aunque lo hizo con rabia, en medio de esa rabia yo sentí sus labios tan dulces. Nunca me habían besado así. Y tal vez nunca te vuelvan a besar así si no luchas por lo que sientes, Valeria. Hija, el amor toca tu puerta una sola vez en la vida. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar como lo dejé pasar yo. Mírate en mi espejo, Valeria. Sé feliz. ¿Quieres ir a pasear? El día está lindo. Abuelita, ¿te sientes mal? No, no es nada, hija, no es nada. ¡Mamá! ¡Mamá! Mariana, ¿a dónde vas? Voy a buscar a Chalo. Tal vez me ayude a encontrar a Cristina. Mariana. Sí, dime. Hay algo que tengo que decirte. Creo que es necesario que sepas que no voy a poder guardar tu secreto por mucho tiempo. Por favor, Natalia, por favor. No dejes que me muera lejos de Joaquín, por favor. Hija, hija, busca un médico. Avísale a la señora Matilda, ¡corre! ¡Matilde! ¡Matilde! Por favor, Mercedes. Piensa en el daño que le harías a Valeria. Hace un rato en la biblioteca estuve a punto de decírselo, ¿no? No sé cómo me contuve. No me lo perdonaría nunca. Me culparía igual que Leonardo, igual que todos. Te juro, Mercedes, que yo no la abandoné. Yo amaba a mi hija. No te tortures más, Mariana, no te tortures. Solo quiero que entiendas que no puedes vivir ocultando una verdad tan grande. ¿Es que no piensas decírselo nunca? Se lo diré cuando encuentre a Cristina. Si he podido ocultarlo durante tantos años, puedo ocultarlo hasta que le encuentre. Tal vez tú puedas, pero yo no. ¡Juana! ¡Déjame escuchar! ¿No ves que están hablando de algo importante? ¿Algo importante, algo importante? Si de acá no se escucha nada. Ay, por eso debe ser importante. Lo único que alcancé a escuchar es que no podían esconder ese secreto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No soy una chismosa. ¿Y qué haces escuchando detrás de las puertas entonces, ah? Eso es para mi consumo personal. Juanita. ¿Pasa algo? ¿Desea algo la señora? Sí, José. Aliste el auto, vamos a salir. El auto está fuera, señora. Bien, vamos. Permiso. Ah, José. Señora. ¿Le dijiste a Manuel que quiero que vuelva la próxima semana? No, quiero decir sí. Bueno, lo que ocurre, señora, es que fui a su casa, pero no estaba. De todas maneras, le dejé el encargo. Bien, gracias. Abuelita, voy por un taxi y vengo por ti.
Apenas estés mejor, nos regresamos a la casa. Te lo prometo. Hija, por favor, busca un taxi para llevar a tu abuela. Yo la acompaño. Vamos, Tina. Ya se fue. Ay, no podemos hacer esto. No va a salir bien. Me muero de pena de ver a esa pobre chica cómo está sufriendo. Mamá Graciela, es por su bien. Ya estamos en esto. No me dejes sola, por favor. ¿Cómo está, doctor? Dichosos los ojos que lo ven. ¿Cómo anda? Yo no ando. Estoy bien, Juanita. Hola, Germán. Hola. Disculpa que no te acompañe. Estoy muy apurada, pero quedas en tu casa, ¿eh? No te preocupes, después hablamos. Bueno. ¿Y el señor Leonardo? Ay, está muy bien. Parece otro. Hasta le ha cambiado el carácter. No seas impertinente, Juanita. Sí, señorita. Permiso. Hola. ¿Quieres ver a mi papá? Sí, pero antes quería decirte que Lucho está aquí. Llegó acompañando a Pablo. Y están acompañando a Martín también. Ay, sí, es verdad que Martín llegaba. Se me había olvidado. Bueno, luego voy a verlos. ¿Están donde Alicia? No, no, no. Están en el departamento de Martín. Ay, bueno, luego voy. Ven, te acompaño a ver a mi papá. Vamos. Vamos. Sube rápido. Lleva a tu abuela. Anda, hija, de una vez. ¿Tú no vas? Apúrate, yo les doy el alcance. Anda, de una vez. Mamá. Anda, váyanse. Arranque de una vez. Natalia. ¿Qué le pasa, señora? Vete a la casa, José. Déjame sola. Pero, señora. Déjame sola. Natalia, ¿dónde está mi hija, Natalia? Disculpe, señora. Creo que usted me ha confundido de persona. Jamás podría olvidar tu voz, Natalia. Llevo 25 años escuchando tu voz retumbar en mis oídos. ¿Por qué te robaste a mi hija? Yo no le robé nada. Usted me la dio. ¿Cómo puedes decir algo así? A su esposo y a usted les estorbaba tener una niña tan pequeña. Yo les hice un favor al llevármela. Esta es tu casa. Ella vive aquí. Mi hija vive aquí. Cristina. Cristina. Oiga, espere. Tengo que hacer algo para que Chalo se la quite de la cabeza. Comience por no hacerle la lucha al susodicho en cuestión. ¿Qué? Que no agreda a Chalo, pues, Rosita. Porque si no, se va a emperrar y la canción, ¿entendido? Ay, ¿y usted qué sabe? Ay, de hombres, un montón. Es más, yo que usted empezaría por llamar a don Leo. Leonardo, pues, Rosita. Para saber cómo está, qué se cuenta. Relaciones públicas. ¿Capta? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes, Natalia? ¿Qué has hecho con ella? Por favor, te lo ruego. ¿Qué has hecho con ella? La crié como si fuera mi sangre. La vi crecer. Aprender a sonreír. ¿Qué hice con su hija, señora? Le di mi vida. Hasta que... ¿Qué? ¿Qué le pasó? Cristina murió. No. No es cierto, no puede ser cierto. ¿Aló? ¡Qué grata sorpresa! Llamaba para saludarlo. Me alegro mucho que esté mejorcito. Chalo me dijo que hoy le daban de alta. Sí, por suerte el peligro ya pasó. Su hijo se ha comportado como un gran hombre. Se debe sentir muy orgullosa de él. Muchísimo. No hay nadie como mi Chalo. No tiene por qué, don Leonardo. Otra cosita.
Quiero decirle que ya le mando unas hierbitas que son muy buenas para la recuperación. Cuídese. De igual modo, adiós. ¿Y qué tal? Se le notaba contento. Creo que no estuvo tan mala la idea. Por supuesto que no. Se me ocurrió a mí. Lo lamento, pero es la verdad. Hace 10 años, iba en un carro con unos amigos. Tuvieron un accidente. Vivir todos estos años para saber esto. No. No, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué mi hija? Murió instantáneamente. No sufrió, señora. La enterramos en Miami. Años después me vine para Lima. No soportaba vivir sin ella. Yo ya no quiero vivir. Ya no puedo. Por favor, señora, váyase. Vuelva a su casa. Aquí no tiene nada que hacer. Por favor, déjeme sola. Hace daño sufriendo. Cristina es mía, es mi hija, y nadie me la va a quitar, lo juro. ¡Valeria! ¡Martín! No sabes la falta que me has hecho. Y tú a mí, chiquita, y tú a mí. Siéntate. Quiero darte algo, pero cierra los ojos. Bueno, a ver. Compré en Ámsterdam hace más de 5 años. No pude evitarlo, Valeria. Me acordé de ti inmediatamente. Siempre me gustaron. Me daba la impresión de que venían de un cuento de hadas. Es que siempre fuiste muy soñadora. En cambio, ahora todo es tan distinto. Ahora tengo los pies puestos en la tierra. Te prometo que la voy a abrir cada vez que quieras soñar. Pablo se equivocó. ¿Por qué? No, me dijo que seguías viviendo en las nubes, despreocupada como siempre. Menos mal que es mi amigo. Si no, sabe Dios qué diría de mí. En parte es cierto. En gran parte. Pero la vida da vueltas. Y últimamente han pasado cosas... cosas que... te has enamorado. Y no te corresponde. Es tarde. Mejor me voy. Valeria, fuiste muchas cosas, pero nunca cobarde. ¿Tanto lo quieres? Como nunca en mi vida. Señor don Leonardo, lo busca Chalo. Hágalo pasar. Pasa, Chalo. Siéntate. Juanita, escuché el carro. ¿Llegó la señora? No, José vino solo. Creo que la dejó viendo calles. Perdón, la dejó viendo tiendas. Con permiso. Juanita. Sí, señor. Entonces dígale a José que vaya donde me encargo. Sí, señor. Quería decirte que lo de la fábrica está solucionado. Tú pasas a tener el 50% de las acciones, más una función administrativa con gerencia. Vas a necesitar una capacitación especial, pero yo ya tengo eso solucionado. Además, Delia te va a ayudar a ambientarte. Bueno, voy a tener que ambientarme bien rápido, porque Delia se va en unos días. ¿Por qué? Se casa. Se va a vivir a provincia. La voy a extrañar mucho. Es una muchacha excelente. Tendremos que encontrar reemplazo cuanto antes. Que ponga un aviso en el periódico hoy mismo. Están muy bonitas. Me gustan. Claro, no son tan lindas como tú, pero eso es imposible. ¿Mm?
Preciosa. ¿Me darías un par de rositas rojas? Es para recordarte. Aquí tiene las flores. Aquí mi teléfono. Gracias, muñeca. Yo te llamo. Bien, me llevo el arreglo. Pero aquí tenemos servicio de entrega a domicilio, sin recargo. No, no es por la plata, es una cuestión de delicadeza. Voy a visitar a una tía viejecita y, bueno, tú sabes. Adiós. Mariana, ¿qué ha pasado? Está muerta, Mercedes. Mi hija está muerta. ¿Cómo? Ven, vamos. Vamos a la biblioteca. ¿Entiendes ahora? Él tiene razón de despreciarme, la tiene. Lo nuestro es imposible. Valeria, cuando uno lucha por conseguir lo que quiere, a veces las cosas no resultan. Pero si uno no lucha por lo que quiere, las cosas nunca van a resultar. Valeria, Castro, Iglesias. ¿Cómo tienes memoria para mi filosofía barata? No lo dejes pasar, Valeria. El amor de verdad no abunda. Pero antes que nada, piensa si de verdad las diferencias que hay entre ustedes ya no importan. Tú eres una chica linda, culta, encantadora cuando quieres. No es difícil enamorarse de ti, Valeria. Y tú lo sabes. Pero no sería honesto que enamores a un hombre para después dejarlo. Martín, yo... No. No lo digo por mí. Lo mío ya es historia. Lo digo únicamente por ti, Valeria. Porque no quiero que sufras. Ayúdame, Martín, por favor, ayúdame. Tranquila. Tranquila, yo estoy aquí. Nada malo va a pasar. Así no se dice ni de broma. Tiene que haber una prueba. Hay que pedirle una prueba de su muerte, Mariana. Debe haber una tumba, un obituario. Tiene que haber un certificado, no lo sé, algo. Algo tiene que haber. Tienes que volver a verla, Mariana, y yo voy contigo. El que me preocupa más es Leonardo. Tengo miedo de que en su estado una noticia así le haga daño. Bueno, pues, no se lo digamos por ahora hasta tener pruebas. Tengo mucho miedo de mirarlo a la cara y traicionarme. Me da miedo no poder callar. Mariana, tienes que poder. Sería terrible que por una imprudencia tuya y una mentira de Natalia, mi ¡no pobre lo hermano... digas! No quiero ni pensar lo que pasaría si Leonardo se entera de que Cristina está muerta. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te dijo que Cristina está muerta? Habla, Mariana. ¡Ya va! ¡Abuelito! Llegó Navidad y no me di cuenta. Más o menos. Vendí el terrenito del sur. ¡Abuelito! Y me han dado muy buena plata por él. Sí, pero no te gastes todo en regalos, te vas a quedar sin un centavo. Mejor guárdalo para cuando te quiera hacer un buen gusto. Este dinero va a ser para darme un gusto, hija. Un gran gusto, ya vas a ver. ¿Por qué no me responden? Vamos, habla, Mariana. Si no te calmas, no vamos a poder conversar. Voy a traer tus pastillas. No, tú no te mueves de aquí hasta que no me digas de dónde sacaste que Cristina murió. Está bien, Leonardo, está bien. No queríamos decírtelo, pero ya que lo escuchaste, es cierto. Mariana, por casualidad, vio a Natalia en la calle y logró hablar con ella. Entonces, ¿están aquí? Eso fue lo que pensé. Por eso la detuve y entré a su casa. Pero no había nadie. Natalia dice que vino a radicar a Lima después de que Cristina murió. Porque no soportaba su ausencia ni los lugares que le eran suyos. Y yo le digo que no lo creo, no lo creo. Y ahora que estás enterado, creo que deberían poner las cosas claras. Tenemos que ir a verla a su casa.
Ella tiene que darnos una prueba de que lo que dice es cierto, ¿no? La verdad, yo creo que Natalia está trastornada. Me dijo que ella nos había hecho un favor al llevarse a la niña, que se la habíamos entregado. Está loca. ¿A quién se le ocurre decir una cosa semejante? Regalar a su propia hija, por Dios, ¡qué absurdo! No, no, hoy mismo vamos a verla. No podemos esperar un solo minuto más. Pero tu corazón, Leonardo, yo no quiero... No te preocupes, no te preocupes, estaré bien. Prometo no exaltarme. Si quieres, le preguntamos a Germán para que te quedes tranquila. Pero vamos a encontrarla. Mi hija tiene que estar viva. Dios no puede castigarme así. Mamá, no te entiendo. ¿Por qué estás tan nerviosa? No quiero llevar sobre mi conciencia lo que le pueda pasar a tu abuela y a tu abuelo. Ellos son mayores y no soportan la idea de estar separados. Hija, creo que no fue buena idea venir a Lima. Ay, mamá, por favor. Amor, además quedamos en venir solo un mes. Y mira, ni siquiera eso ha podido soportar tu abuela, que es tan fuerte. No quiero ni imaginarme lo que pase con tu abuelo Joaquín. Hija, tú nunca has sido caprichosa. Comprende. Tal vez tengas razón. Yo no tengo ningún derecho a separarlos. ¿Por qué no se regresan ustedes? Yo me puedo quedar aquí. Amor, tus abuelos no van a vivir para siempre. Mejor nos regresamos y después tú vuelves a Lima cuando quieras. Tal vez sea lo mejor. Vamos a tener que regresar. Buenas. Ah. Buenas. Dichosos los ojos que te ven. Esa frase es de Juanita. Esa frase es del idioma. Y yo amo el idioma. Ay, gracias por las rosas. ¿Cómo sabía que me gustaban? No, son para doña Rosita. Pero si no es mi cumpleaños. Bueno, es un presente de don Leonardo. Es para agradecerle por su preocupación. Ay, qué lindo detalle, qué fino. Las voy a poner en agua. Cuidado con lo que hace Camelia. Ay, gracias, José. Ay, no se hubiera molestado. Está linda. Ay, ¿qué tal esfuerzas, Camelia? Me gusta mi perfume. Se llama Veneno. Se nota, se nota. Ay, no perdamos más tiempo, José. Ay, Camelia. ¿Qué hace usted? Una pajita. Sí, gracias. Ya, ya está. Decía Rosita. Decía que se dejen de sinvergüencerías. Y usted se va en este momento antes de que me moleste y le cuente todo a Juanita. No, con permiso, doña Rosita. Con permiso. Mira, tía. Me la regaló Martín. ¡Ay, qué preciosa! Por lo que veo, Martín sigue enamorado de ti. No, tía. El cariño que existe entre nosotros es más fuerte que el amor. Más duradero. Martín y tú son las personas que mejor me conocen. A ustedes no les puedo mentir. No me digas que le contaste que estás enamorada de Chalo. Sí, ¿por qué? Pero por Dios, hija. Eso es como mencionar la soga en casa del ahorcado. En fin, ¿qué te dijo él? Lo mismo que tú. Pero me dio mucha paz hablar con él. Siempre me la da. ¿Y ya has pensado cómo vas a hacer para acercarte a Chalo? No tengo ni la menor idea. Lo único que sé es que el día que le confiese mi amor, tendré que ponerme una máscara de hierro para que no me vea. No soporta mi presencia. Bueno, lo que tenemos que lograr es que te conozca tal cual eres. Que deje de lado sus prejuicios. No veo cómo, tía. A menos que le mande anónimos o me disfrace de otra persona. Ya veremos cómo lo resolvemos. Ahora dame unos minutos que voy a enviar unos emails. ¿Emails? Ahora lo que necesitamos es un espía.